pollo tiene que usar. Yo jugaba con piedra. Yo también jugaba con piedra. Y se la aventaba al compañero. Yo se me ganaba. Uy, ahí Raya, vale. ¿Vale? ¿Por qué este Raya no? El truco. No. Así no es. No, así no es. Oigan, así yo lo voy a enseñar. Claro, no, yo la tengo clara. Yo jugaba de esta manera y ustedes, agárrame el plátano, por favor. Entonces, lo que las cosas que tienes que hacer para alimentar a tus hijos, Paco Cero. Dale, dale. Sí, sí. Bueno, se jugaba con esto y lo aplastaba. Agárrale el plátano. Ya. Y sí, después amigo. Probabas que no te tiraba. Y te tirabas y era muy fácil. Ahí se va a quedar. Pero ah, por supuesto, pero ahora tú tienes que tirar. No, así no vale. No. Y raya. Escúchame. Que diga el público, ¿piedra o plátano? ¡Piedra! No te gusta, ¿no? Ya, con plátano. Entonces, ya, no, escúchame, después piso esto, me caigo. Es que no lo vas a pisar, tienes que pero saltarlo. Pero tienes que saltarlo. Pero claro, pues. Queda la cochinada ahí. No, no, la, no, ya no me vengas. Ya, escúchame, ¿qué pasa si pisamos raya? Pierdes. Total. Total. Vamos. La piedra no puede caer. ¡Me voy a volver loca! No, es que no saben las reglas, pero yo te voy a decir. La piedra sí puede caer en la raya. Ya, pues. Pero el pie no. Ya sé, pues. A ver, estoy diciendo, Chepi, pues. Chepi, qué bueno. Chepi bola. Te pone si una coraza el Chepi. Si tu piedra cae acá, ¿ya? Se supone que tú no puedes pisar eso. No, pues. Ah, claro. Pero si tu piedra cae acá, ¿qué, no, ¿qué es lo que no vas a pisar? Estoy yo. Está mal, pues. No, pero que te pertenece al 10. No, pues, no, no, no. Lo que pasa es que no, todos jugaban mundo con Cristóbal Colón. Este es más antiguo. Escucha mi teoría. No, tienes que escuchar mi teoría. Mira. Pon la piedra acá. Ya. El 10 es todo esto. Así y así. ¿Dónde no está? Puede estar. No, también está acá. ¿Qué cosa? No. Es que si ya la moviste, va a tener el cambio. Ya, yo oprimí. Ya, tú primero, ya. Vamos de mayor a menor. Ya estoy viendo. Dalina, ¿con tacos? Con taco, pues. No tienes que tirar el 10 primero. Escucha, ha hecho 10. Con taco, pues. Ya, al 10. ¡Perdiste! Muy pesada. ¿Qué pasa, la desgraciada? Escúchame, está bien pesada esa piedra. ¡Ay, ¿por qué? No, yo lo tiré. No. ¿Qué? Tienes que tirarlo. Yo claro, lo tiré. Así, yo también puedo hacer eso. Ya estoy entendiendo por qué los juegos miraron al aire, porque todo se pelea. ¡Siguiente pasajera, por favor! A ver. Claro, está bien. Claro, pues, escúchame. Claro. 10. Ese es un secreto. Especial. Ahí está. Ya. Ahora tiene que ser. ¿Eso se considera tirar? Katy es una tiradora profesional. De piedra. No, sin filtro, sin filtro. Con la tuya. Y fuera sin filtro. ¡No! ¡Ya pisó! ¡No! ¡Pisó! ¡Pisó! Katia, termina, no le das caso al Toyo Pico. ¡Pero pisó! No. Han hecho los cuadraditos muy chiquitos. No, estoy de acuerdo. ¿Vale o no vale la raya? Así, ¡Pisó! Lo que pasa es que hemos hecho los cuadrados chiquitos. ¡Chapi! ¡No, no! ¡Pisó todo! ¡Ah! ¡Salió a recoger! Señorita Rebeca, yo muero por ti. A ver, por favor. Escúchame, si ellas pisan la raya, yo voy a pisar de todas maneras tres rayas. Escúchame, es muy chiquito, exacto, mi pies. Escúchame, luego jugamos eso, si no entra Rebeca, estudio, sí que yo usa los calzones grandes. Mira lo que te sacan. Ay, Rebequita. Bueno, escúchame, luego jugamos liga. Está bien, no hay vamos problema. Vamos a regresar. Dame que yo saco, dame que yo saco. Tranquila, amiga. Yo voy bajo como 30 metros. 2 metros abajo. 30 metros menos. 30 metros. Ahí está. Ya. Vamos. Señorita. Gururú. Ya. ¡Eso! Ya. Vamos, dale. Déjanos bien, Carlos. Había que pisar el 10. Déjanos bien. No, el 10 no. Pero es al revés de 0-1. Pero levántate el pantalón. Levántate el pantalón. No, no importa. Está bien. Pero así no sabe. ¡Ey! Llegó a su corazón. Llegó a su corazón. Recoge la piedra. ¡Sal de acá! ¡Cuidado que te caes! Se cayó ya. Así en este juego de simple. Y ya, ¿quién ganó? Ganó Rebeca porque llegó más lejos.